Ay, ay, ay. Yo creo que los cuartos me pesan a mí. Hola, ¿y tú cómo estás? Ay, tú de nuevo. Yo estoy más o menos. ¿Y tú? Bien, yo quería saber, diga, pero tú me tienes como a mí vuelta en dos, porque dime, tú no me dices nada. ¿De qué tú hablas? ¿De qué tú me estás hablando? De si tú te quieres casar conmigo. Ah, casarme contigo. Yo todavía no he terminado de pensar eso. Yo te digo después, sí. Tú tienes que decírmelo de una vez porque tú necesitas con una mujer como yo. Mira, yo te lo voy a decir hoy en la tarde, ¿bien? Está bien, entonces. ¿En dónde te llego? ¿Dónde llego? ¿Tú me vas a venir a buscar? Tú vas a mi casa en la tarde, yo te digo. ¿Está bien, entonces? Está bien, hablamos. Después, bien. Adiós. Sí, bye. Vete. No, pero vete tú primero porque yo no tengo pan de ahí. ¿No te has ido todavía? Pero, ay, que... ¿Tú me vas a llevar a mi casa, entonces? A mí, yo me voy. Siento que tengo tiempo. Adiós, entonces. Pero se va a hacer mi hotel temprano. Voy a llegar a su casa y lo voy a poner rápido para que se case conmigo. Mi primo, surprise. Surprise. ¿Qué es lo que? No, no, váyase, miserable. Eso que tú miserable, ni se desmonte de carro, nada. Yo no necesito nada de usted, yo estoy mejor que usted. Palomo viejo. Ese no lo quiero yo ni cerca de mí, a ese miserable viejo. Ese primo que se ha puesto palomo con uno. Palomo, palomo que se ha puesto con uno. Pero yo me estoy calentando con él. A mí me gusta estarme calentando mucho con él. Hola. Hola, ¿y tú, mami chula? Yo te quiero hacer una pregunta. Dame hasta 20 que tú quieras. Dame 100 que tú quieras. Estoy para ti. Tú no has visto como un hombre millonario por aquí que ha comprado muchas casas por aquí. Tú no sabes una vaina. Dime, hermano mío. Ya están los cuartos que tú tienes, pero yo no lo veo. Cuarto, yo tengo en mi casa hay 4 habitaciones, 4 cuartos y tengo todo. Nosotros, lo que pasa es que nosotros no somos gusteros, no hagamos paquetes. Y tú ves, primo mío, tú lo ves en chancletico y más, tú dices que no tienes cuarto. Que yo parezco que tengo más que porque yo tengo los míos también. No lo que, mami. ¿Tú no lo has visto hoy? Yo te voy a montar la pura porque yo soy un bacano. Tú ves la casa más grande que hay por aquí, que está allá, una grandota que tiene una abeja verde. Tú vas a frenar y que está ahí para que tú veas un bacano. Y es el primo mío. Y pregúntale por mí para que tú veas. Ah, bueno, pues hablamos ahora. Pues ya tú sabes. ¿Por qué tú lo buscas ahí? Ay, porque ese va a ser el futuro marido mío. Ve a checarlo bien y pensarlo bien que yo estoy aquí. Cualquier cosa, surprise. Llega. Hablamos. Pues está todo. Te lo dejo, el primo mío, ahorita. Cuando ya vaya a ese mendigo, va a decir, pero ¿y de los cuentos? ¿A qué? Ya, está oscureciendo ya. Mira, todo el reloj. ¿Qué lo que, hermana? ¿Qué lo que? Bueno, tú vas ahora mismo con el futuro esposo mío, o sea, nos vamos a casar. Ah, bueno, recuérdate, yo soy la madrina. Claro. No puedo cambiar. Yo voy para allá también, para donde hay futuro marido mío, el millonario. Uepa, pues vámonos juntas. Vámonos. ¿Por dónde hay que quedar la casa? Por allí, ve. Vámonos, vámonos. Vamos, vamos. Dios mío, ¿cuántos mosquitos en ese monte? Ay, Dios, déjame ir a pasar. ¡Ey! ¿Qué lo que? ¿Y ustedes qué lo que? Ay, ¿cómo pande el futuro marido de nosotras? Ella va a pandear de ella y yo va a pandear mío. Ah, pues mira qué casualidad. Yo también voy a pandear mío que vivo por esta calle, por aquí. Que es mi futura esposa. Qué raro, las tres. ¿Estoy de millonario también? Sí, muchacha. Vamos a ver si nos encontramos. Por fin, hogar, dulce hogar. Ay, ay, ay. Ay, que bajo a millonario. Ay. Bueno, mana, llega a mi destino. Pueden seguir caminando y pórtense bien. No, espera, no estoy veniendo por acá también. Sí, yo vengo para mi futuro esposo, ¿qué es? Tú eres mi futuro esposo, amor. No, déjame es decirte. Mi futuro esposo. Ese es mi futuro esposo. Espérense. Pues ya tenemos la boda casi hecha. Y tú, que eres la madrina de supuestamente mi boda. Dije que es tu esposo. Bueno, yo no sabía. Yo por lo tanto. Pues ya lo sabes, puedes rodar de lado. ¿Qué rodar de lado? Tú puedes rodar de lado. Se callan, se me van a tener de aquí. No quiero nada con ninguna. Ya ustedes son demasiado odiosas las mujeres. Me voy a quedar solo mi vida entera. Yo y mi dinero. Se van las tres. Oye, qué mujeriego, vámonos. Pero.
Se va, no quiero saber. Miren, miren, vamos, saquen se vayan. Total, yo nací solo, me muero solo, yo y mi dinero. Pero espérate, si yo no me caso pronto, no me van a dar la fortuna. ¡Chicas! Espérense, vamos a hablar, tenemos que hablar algo, no se vayan. Yo estaba bromeando. ¡Chicas! ¡Surprise! Yo tengo cuarto para gastarlo a diario, millonario. Yo tengo cuarto para gastarlo a diario, millonario. Yo tengo cuarto para gastarlo a diario. Wow, pero yo voy a tener que hacer una marquesina más grande para ver si me caben todos esos vehículos aquí. Ay, Dios mío, ahora tengo yo esa preocupación. Tengo que buscar una mujer para casarme porque si no me quitan la fortuna. Ay, Dios mío, ¿y ahora qué yo voy a hacer? Una mujer. ¡Oh! Yo como que te he visto a ti. ¿No fue usted que yo le compré la pasola roja? Pero claro que claro sí, claro que sí, mi hermano. ¿Cómo te estás? Estamos bien, gracias a Dios. ¿Y tú cuéntame tú por aquí? Ay, esa casa es mía. Tú sabes que yo soy millonario. Mierda, pero comprarte una casa. Sí, eso, sí. Eso es el dinero. Ay, sí. ¿Y qué es lo que usted tiene? ¿Quién es? Dígame. Un hombre millonario como yo, dije, triste. Dice así, triste, amorral. ¿Qué es lo que le pasa? Dígame. Hay un problemita. Yo tengo millones y millones, ¿usted sabe, verdad? Sí. Pero si no me caso pronto, si no busco un papel y lo firmo de matrimonio, me quitan toda la fortuna. Ay, que... mi madre, no relaje. ¿Cómo así? Pero usted, mi salvación, ayúdame a conseguir una mujer para yo casarme. Mierda, sí. Y ya que tú eres millonario, tú me vas a pagar, ¿verdad? Yo te pago lo que sea. Claro, claro, mi hermano. Sí, sí. Pues yo sí, te sí. La consigo, yo se la consigo. Es más, para que usted vea, voy a conseguir una prima mía. ¡Ay, caramba! Es bonita ella. Oh, mi hermano, pero si solamente mire qué belleza soy yo, imagínese mi prima. Ok, pues está bien, vamos, vámonos a buscar a la prima suya, venga. Oh, pero ahora mismo, espérense, espérense, espérense. Pero vámonos a pie, hermanito, eso ahí mismo. Ah, pues vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos a pie, eso ahí. Vámonos, ¡prima! ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo tú estás? Bien. Venga acá, amigo mío, pronto. ¿Y esa cara? ¿Qué es lo que pasa? Mire, tumbe ese negocio. Esa mujer me dio una galleta en estos días de ese lado que me desprogramó la cara. Esa mujer muy agresiva. Ay, yo no voy a casar madre con esa mujer, ¿no? Pero ven acá. Pero no te vayas, viejo. Piénsalo bien. Recuérdate que tu fortuna está en juego. Jale, me duele y esa. Y oye, y la única tipa que hay por aquí que yo te pueda conseguir esa, llévate de mí. Me duele la cara todavía la trompa. Pero aquí va a valer la pena tu sí dinero. Está bien, vamos a ver qué hacemos, venga. Vamos. Ya tú sabes, Adriano, que te dije. Pues bien. No sé si tú lo conoces, yo te lo presento. Es una persona súper millonaria y yo te lo traje porque sí, se quiere casar con... Sí, yo tuve el placer de conocerlo. Ajá, no me gustó mucho el conocimiento de ella. Yo, mira, no me habla mucho. Yo lo que quiero es casarme. ¿Qué tú dices? Exactamente. Claro. ¿Nos vamos? Vámonos. Ya usted sabe, yo le deposito el dinero que ya usted tú y yo sabes, hablamos. Claro, claro, tú sabes que estamos aquí a la zona. Vámonos para mi casa. Primo, nos vemos. Prima, cuídese. Yo soy un engaseando en Medellín y Medellín. Cuando me mera voy a poner un iki. Antes de entrar para la casa, déjame hablar contigo aquí. Nada más te pido un solo requisito. Que no me dé golpe, por favor, que tú das demasiado duro. Si tú te portas bien conmigo, yo no te voy a dar golpe. Ahí tú, ahí estamos bien. Vamos bien ahí. Mira, tú me puedes dar 20 mil pesos para las uñas y el pelo. ¿$20,000 para las uñas y el pelo? Ah, pero eso no es nada, tú tienes cuarto. Tú te vas a poner una cabeza y una mano nueva, me imagino yo. Pero usted, Panchito. Ay, me iba a caer. ¿Qué? ¿Y este quién vamos, es? Vámonos, mi amor. ¿Cómo que vámonos, mi amor? Espérate, ¿y quién es? ¿Cómo que quién soy yo? Pero yo soy el hombre de ella. Mira, muchacho, ¿cómo que yo estoy casi casado con esa mujer? Pero explícale, ¿qué es lo que está pasando aquí? Mira. Ay, Dios mío. Mira, dime, ¿qué es lo que está pasando? Porque yo no sé, tú pero ella es la novia mía, yo no. Ella se acaba de comprometer conmigo. Explica, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, tú me vas a excusar, pero yo me voy a ir con él. Pero mira tu casa, yo te voy a dar dinero y te voy a dar de todo. Hermano, yo tengo edificio en todos lados, tú estás tranquilo. Escúchame. Ay, Dios mío, ¿ahora qué voy a hacer? Se va a llevar la mujer. Sin mujer no hay fortuna. Ay, papá, déjame comer un helado. Helado al palo, lo mejor helado que hay en el país, en todos lados. Pero Dios mío. No van a llegar, ¿no? Mierda, mira. Le quitó la mujer, primo mío. Que siga de palo, mi desgraciada. Mira, uno más pequeño se lo quitó.
Palomo viejo, yo te lo dije a ti que yo iba a acabar contigo. Yo tengo cuarto para gastarlo a diario, millonario. Yo tengo cuarto para gastarlo a diario, millonario. Yo tengo cuarto para gastarlo a diario. Ay, Dios mío, ¿qué yo voy a hacer ahora? Si no consigo una mujer para casarme, voy a perder la fortuna. ¡Mi primo, niño! ¡Ay! ¡Pero venga, usted se está volviendo loco! ¿Cómo que yo me estoy volviendo loco? ¡No, Dios mío! ¿Y sal por aquí, primo? Sal por ahí, usted se está volviendo loco. Yo lo amo a usted, mi primo, tú no estás tan claro que yo lo amo a usted. Yo le hablo vaina por el arranque que tengo. Me amo y vamos a estar yo susto. ¿Eh? El día, primo, usted es delicado, usted es un hombre con dinero, usted tiene que estar activo, despierto, tú no sabes quién le puede atracar a usted. Digo, nadie lo atraca conmigo a usted. ¿Qué es lo que es, primo? Mire, es verdad que usted me quiere y que usted me ama. Yo lo amo, primo, yo soy loco con... ¿Qué usted quiere que yo haga por usted para que usted vea? Ah, pero si usted me quiere de verdad, por favor, ayúdeme a conseguir una mujer. Si usted quiere estar frío conmigo y quiere tener lo mío, consiga una mujer para yo casarme, pero tiene que ser hoy mismo, por favor. ¿Cómo la quiere? ¿La quiere Dalila o no Dalila? ¿Cómo sé? Lo que necesito una mujer para casarme, mi primo, ayúdeme ahí. ¿Usted qué sabe? Si oh, mi primo, yo lo amo y de todo, ok, yo le tengo la suya, mi primo. Una que tiene dinero como usted, estudia, trabaja y es bacana. Y se ve. Peluche, peluche. Búsqueme la que tiene una recompensa. Primo, le voy a mandar los códigos, le voy a buscar, pero usted sabe que la recarga, que la gasolina, que el movimiento urbano y vaina, tengo que moverme. Deme algo ahí, una agüita. Cuando para usted venga, cuando usted venga, yo se lo doy. Dale, primo, por favor, venga. Le voy a dar una muña, pero cuando venga. Una muña le voy a dar, pero démelo ahora, primo, por favor, deme algo, venga, que estoy arrancado, que le voy a ir calmando, primo, me van a quitar todo a mí. Mire, en dólares que tengo nada más. Yo, primo, deme algo dominicano, venga, para que no te puedes ir para allá. ¿Quieres más vaya cuando venga lo de los primo? No tengo tiempo para ir para el pueblo, para allá. La tipa está allí, se va y deme algo para meter una recarga. No puedo ir, estamos aquí. Eso es lo que hago, usted venga, yo lo doy loco. Deme algo más, venga, primo, vamos a meter una recarga. Hablo más. Mierda, está todo. Ese tiguerazo, como que yo no lo conozco. Como busca la mujer que me quiero casar rápido, güey. ¿Qué lo que es, mi loca? Dios mío, ¿y dónde tú estabas? ¿Tenía días sin verte? Haciéndome diligencia, y te hice la tuya también, me tienes que dar lo mío, porque hice la diligencia con un primo mío que está. Ay, la diligencia tuya no me gustan. ¿No te gustan? No, mira lo que tengo. Y eso es poquito, eso me lo dio. ¿Y eso cuarto? Un pariguayo primo mío, que le quité 4 millones los otros días, y siempre le quito, y se quiere casar, quiere una tipa para casarse. Yo le dije, yo te tengo la tuya, yo le dije que tú eres rico. Ay, gato, yo no no tengo eso, a mí no muchacho, me gusta. Muchacho, la muchacha. Digo, tuyo, eso siempre, todo lo tuyo es un lío. Déjame hablar. Él no quiere nada más casarse para no gastar lo suyo, los cuartos, para no te lo gastar, no lo está dando así, como hoja de palo. Vete, cásate con él. Tú no vas ni un besito te va a dar. Tiene cuartos, de verdad. Tiene mucho cuarto. Podrido, tiene como 400 millones de pesos, no hay que hacer con ellos, dando cuartos así que está. Ay, pues vamos, vamos. Vamos para allá, a ver. Venga, a ver, qué pariguayito que te una copa. Mi primo, mi locrio, mi toque, yo te dije que te iba a resolver tu problema. Mírala ahí. Bárbaro, gato, yo te dejaste una mujer para casar, pero no una mujer tan linda y tan buena como esa. Mi niño, pero tú haces una diligencia para que tú limpies tu familia y hagas lo tuyo. Dámelo a mí, no me lo caliente. Tú sabes que yo soy un hombre de palabra. Agárrese de ahí. Pukiti. No he visto nada que cosen y de todo. Ya ustedes saben, hablamos ahora. Hablamos ahora. Hola. Hola, mi nombre es Adrián. El mío es Adrián, un placer. No sé si le hablo contigo, pero yo necesito una mujer para casarme. Rápido. Sí, yo quiero que tú me digas cómo es, porque no hay algo ahí para mí, porque dime, ¿casar no sí o qué? Pero, mírame, tú estás frente al hombre más millonario que tú has visto en tu vida y que va a ver. Ay, mira, se me está cayendo una cosita. Ay, mira, se me cayó eso ahí. Ah, Pukiti. Ah, pero ¿verdad? Sí. Ah, pues sí, ¿cuándo que nos vamos a casar? Oh, pero ahora mismo vamos a esto. Pero que es un problema. No me hables de problemas, que yo lo que te quiero. Pero que yo te quiero decir algo primero. No, espérate, espérate. ¿Tú tienes tu cédula ahí? No, yo la tengo allá en mi casa. Pues vaya, busque su cédula y vamos a casarnos ahora mismo. Pero tengo un problema. No me hables de problemas. Yo te lo soluciono, tranquila, vete. Yo te voy a buscar la guagua, vete, busca tu cédula para tu casa. Está bien, entonces, ¿oíste? ¿Nos vamos a casar entonces? Sí, nos vamos a casar. Vale. Por fin se va a solucionar mi problema. Ya voy a tener toda mi fortuna en mi mano de nuevo. Vamos al flow, vamos al flow, vamos al flow. Me voy a casar, me voy a casar. Sí. Espérate, yo no puedo llegar ya con la mano vacía. Un hombre millonario, dije. Tengo que llevar algo. Amiga. Dígame, caballero. Disculpe, una pregunta. ¿Usted sabe si por aquí hay una joyería? ¿Y eso que tú me estás hablando como joyería? ¿Y por qué? Porque por aquí en este campo usted no va a encontrar una joyería. Anda, está bien, discúlpeme, pero ¿usted es casada? Sí, yo soy casada, usted no está viendo, mire, casada, comprometida yo estoy. Ah, no, no es por usted que yo lo digo, es por ese anillo, ¿usted me lo puede vender? Pero ¿cómo usted se lo ocurre que yo le voy a vender mi anillo? Pero ¿cómo se lo...? Yo le vendo ese anillo al esposo mío, se va a molestar mucho. Ah,
Ah, pues está bien, yo le iba a dar esos 20 mil pesos por él, pero está bien. Ven acá, ven acá, ven acá. Pero vamos a hablar. Vamos a hablar, mire, este de anillo está disponible para usted. ¿Y su esposo no se iba a molestar con usted? No, ¿qué esposo? Yo no tengo esposo. ¿Cómo que no? Usted tiene un anillo, usted está casada. No, ese anillo es suyo ya. Ese anillo es suyo, agarre ahí, usted me lo vende. ¿Y su dinero? Tengo que hacer con ese dinerito, en vez de parte mía. Pero ven acá, ven acá. Usted no necesita, no sé. Una novia. Algo anda mal. No, yo tengo uno y estoy comprometido. Gracias. Pero vamos, pero venga, vamos. Mire, tengan cuidado ahí. ¿A dónde? Yo creo que fue aquí que ella me dijo que ya vive. Ay, ay, ay. Este anillo se ve que es de oro. Con esto ella me va a aceptar de una vez. ¡Saludos! ¡Buena! ¡Ay, caramba! Pero ve acá, ¿y qué? ¿Tú no te ibas a casar conmigo? Pero que yo te estaba diciendo que yo tenía que un problema. Él es mi novio. Y tú no me dejabas explicarte. Yo cada vez te decía y tú no me decías nada. Que no, que esperara, que esperara, que tú me querías como sea. Gato, ¡uepa, dime, mi hermano! Dime, gato, dime. Tú no eres mi primo. ¿Cómo tú me aceptas? ¿Por qué tú no me dijiste? O usted me deja a mí, búsqueme una mujer. Y yo le busco a la mujer. Usted me dijo que si está casado, estaba dentro que era una mujer. Mangue ahí, resuelva su problema. Hablamos nunca. Eso no se hace, gato. Ah, vamos, vamos. ¿Qué está haciendo? ¿Se va a casar? ¿Qué es lo que vos se va? No, no, no va a casar. Muévelo, de ahí, muévelo, muévelo. Muévelo, muévelo, muévelo de ahí. Yo te voy a explicar esto lo que hiciste. Bueno, por lo menos le sacamos este dinero. Pues pétame que yo no lo voy a ver. Oh, yo chapeo para otro. No, pero este es el colmo. ¡Un todo distinto! ¡Ay, papá! Estrellándome con el primo, lavándole la jipeta, que ayer le presenté una, pero yo no tuve que ver con ese. Otro es distinto, mi vida tiene otro color. Tengo un primo rico, le voy a quitar todo, pero no son hablados. Vamos a seguir lo mío. Papá, papá, dame de aquí, me estoy orinando. ¿Qué pasó, primo? ¿Qué es esto? Lavando este vehículo, pues fíjame contigo. ¿Qué es eso? Lavando este vehículo, primo. Tú no estás viendo, te estoy poniendo clean. Usted se lo merece, pero lo que le dice ayer, digo, fue usted que tomó la culpa, usted no me preguntó a mí. Se me va de mi casa, váyase, váyase. Primo, esa guagua así, esa guagua está limpia. Te tengo la solución, primo, para enfriarme contigo. Se me va. Te tengo la solución. Se me va. Te tengo la solución. Se me va de aquí, no quiero saber de usted. Te tengo otra tipa, mala cara. ¿Qué es lo que yo voy a hacer para salir de ese saco de sal, Dios mío? Ese primo como loco, ese primo. Pero usted como loco, usted, ¿por qué tú me metes pie a mí? Pero no lo quieres, tú estás viendo que yo estoy. Usted está viendo, concho, pero ¿por qué tú me haces pie? Pero sentada ahí, porque hermana, pero siéntese bien así, no se siente así, nada. Pero camine usted bien por ahí, porque tú estás viendo que yo estoy ahí sentada. Oye, oye, cállate, cállate, mejor, no quiero estar discutiendo. Cogí, cogí un pique con un primo mío. Y yo tengo que ver con esa vaina. Cogí un pique con un primo mío y viene usted cómo hablar de vaina. Pero yo no tengo que ver nada con eso, usted tiene que tener más cuidado en la calle. Ya lo cuento usted con uno, yo, que usted como que le falta como educación, tiene como que ponerse ahí. Pídame disculpas. Yo le voy a pedir disculpas a usted. Pídame disculpas. Yo te voy a pedir disculpas a ti. La voz tuya como que me hace conocida a mí. ¿De qué tú me estás hablando? Tú lo que tienes que rodar por ahí y seguir, porque yo estoy tranquila con ¿tú eres la que vimos rojo, Danibel, la hija de Kika? Sí, ¿algún problema con eso? No sabía que te conocía, excúsame, te pido excusa a ti, es que tengo quilladísimo con un tipo. Bueno, primo claro. Mío, que tiene pila de cuarto. Ajá, ¿y qué tú quieres que yo haga con eso? Tú eres mi boleto de ida, dalo ahí. Pero como yo, tu boleto de ida, tú te estás volviendo. El tipo dueño de todo esto vehículo son de él, tiene pila de cuarto. Es primo, mira, da cuenta a las mujeres que quiere casar con una tipa y tú te ves bacana con él. No, pero que yo no estoy diciendo que estoy buscando marido. Que te lo bregue, ese tipo bacano. Ese quiere casar y no hace nada, un pariguayo, él lo usa las mujeres. Te da 20 millones de ahí. Porque él me estaba diciendo, yo conocí un muchacho que me estaba diciendo que tenía mucho dinero así. Él me compró un anillo, no sé. Ese mimito. Ese es, sí, pégalo. Que es un pariguayo y tiene cuarto. Bueno, pero ya tiene información. Pero que está bien, no hay ningún problema. Entonces ya tú sabes. Pero dame algo porque yo no voy a tirar lo mismo. Sí, mira. Pero como que te dé algo, por ahí porque yo te tengo que dar dinero. Que le dé esa información porque el tipo va a mangar con usted y va a ir de mí, le va a dar esto de mí, güey. Estoy jugando, está hablando de. Esto es el final, Dios mío, que también tenga, agarra ahí. Ay, papá. Ay, Dios mío. Como quiero te picando, ese primo mío es un pariguayo. Yo voy, ni entréten a cuarto, todas las mujeres las voy a conseguir, como quiero pico. Tierra está muy bonita para comprar y construir aquí, pero yo no puedo pensar en eso. Yo debo de pensar en buscarme una mujer y casarme para no perder mi herencia. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Yo estoy bien, gracias a Dios. Qué bueno. ¿Tú no te acuerdas de mí?
fui yo la que tú le compraste el anillo ayer. Oh, sí, tú me vendiste un anillo ayer. Ajá, sí. Sí, que me comentaron allí que tú estás buscando una mujer para casarte. Sí, yo quiero una mujer para casarme, sí. Ah, mira qué coincidencia. Yo también ando buscando un hombre para casarme. Oh, y hay muchos hombres por ahí. Sí, pero realmente no me interesan todos esos hombres. Oh. Ajá. Mira, ya sí. Que tú estás hablando de eso, yo me siento... Me estoy sintiendo como enamorado yo. ¿Hola? Ay, sí. Entonces, podemos, no sé. ¿El qué? O sea, tú me puedes poner el anillo otra vez, no sé. ¿El anillo? Ajá. ¿Tú crees? Claro. Mm, no sí, sé. Tan linda tu pulsa. Sí. Ay, no, de verdad, mira, me siento enamorado yo. ¿De verdad? Sí. Entonces, ahí que lo podemos fluir. Pero no es de ti, es de esa muchacha que está allá. Pero qué ridículo y payaso ese tipo. Eso sí que es... Mira, nunca más le vuelvo a hacer corse, es ridículo. Hola. ¡Ay, caramba! ¡El Grandamel! Mi amor, mira, yo me equivoqué con aquella chica. Yo creo que el amor de mi vida eres tú. Ningún amor de tu vida. Usted me rechazó a mí primero y después diga para coger para allá. Yo sabiendo qué es lo que hay allí. Mentira, conmigo no haga coro. No me hable. No, cállate. No hable. Dios mío, ¿cuál es el azar que yo tengo? Es que yo nunca me voy a casar, que yo voy a perder la fortuna, ¿eh? Wow, pero es el hermano mío que está allá. Y mírale su cara. A ese le ve que se siente solo. Y ahora todo el mundo lo ha buscado porque tiene dinero. Y hasta yo mismo me siento mal conmigo mismo, porque yo ni siquiera lo quería. Y después que me di cuenta de que él tenía dinero, yo lo buscaba, pero yo voy para allá a hablar con él. Bueno, ¿dónde voy yo? Está oscureciendo ya. Dios mío, todavía yo no consigo una mujer para casarme. Eso es un hombre millonario sin mujer. Salud. Hola, manito, ¿cómo tú estás? Estamos bien, gracias a Dios. ¿Y mami, cómo está? Se encuentra mucho mejor, gracias a Dios. ¿Le dieron el dinero que yo le mandé a ella? Sí, está súper feliz. Qué bueno. ¿Y tú por aquí, dime? Bien, vine a darte una noticia. ¿Tú sabes que tú has estado al punto de perder todas las herencias? Sí, yo por poco pierdo toda la herencia, pero yo estoy por resolver eso para no perder mi dinero. Estoy a punto de resolver eso. Pronto, voy a resolver todo eso para quedarme con mi herencia fijo ya, con todo mi dinero. Wow, tienes la autoestima bien alta, pero si yo te digo la verdad. ¿Qué pasó? Todo tú lo perdiste. ¿Cómo que yo perdí todo? Sí, lo perdiste todo. Tuve esa casa que tú tienes que comprar. Esa sí, pero... casa volvió a su dueño. Todos los vehículos que tú tienes ya no son tuyos. Volvieron a su dueño. Tú no tienes nada. Pero esa casa te la compré yo a ti mismo. No tienes nada. Esa casa es mía. Ay, no me digas eso. Yo sé que yo estaba a punto y me dieron un tiempo para yo resolver eso y no lo he resuelto todavía. Y el tiempo se acabó entonces. Se acabó el tiempo. Wow, Dios mío. Y ahora que yo no puedo, no hay nada que yo pueda hacer para recuperar mi herencia. Nada. O sea, yo soy pobre de nuevo. Wow. Ya tú sabes. Tú eres mi hermanito, tú me quieres como quieras, ¿verdad? ¿Y cuándo yo te he querido a ti? Yo nunca te he querido, tú no eres mi hermano. Pero tú no decías eso cuando yo tenía dinero, chino. ¿Cómo así? ¿Cuándo te he dicho eso? Yo nunca te he dicho nada a ti. ¿Y ahora qué yo voy a hacer? Está bien. Hola. ¿Qué tal? ¿Tú no te acuerdas de mí? Soy yo, el millonario que tiene muchos vehículos, que vive en la casa grande de allá. ¿No te acuerdas de mí? ¿Tú crees que tú me vas a engañar a mí? ¿Tú crees que yo no sé que tú caíste en quiebra, que tú no tienes nada? No. Mira, yo lo que quiero es casarme. Yo tengo un abogado esperando. Tú te vas a casar, pero no conmigo. Piérdete. Pero no sea así. Piérdete. ¿Tú te querías casar conmigo? Pero ya no, conmigo no hable. Dios mío. Taquito, mi hermano. Hey, que lo ¿cuánto tiempo, bro? Tranquilo. Hay calor. ¿Qué es lo que pasa? No, que tengo como calor y todo como sudado. Oye, está bien. Mira, yo quería hablar algo importante contigo. ¿Tú crees que tú puedes hablar conmigo, pero no aquí, en otro lugar? No, pero dime aquí, cuéntame. No, es que algo importante que me está pasando, algo, un problemito. ¿Tú crees que para ver si tú me puedes ayudar con bueno, algo? Bueno, para serte sincero, ahora mismo no puedo, nada. Estoy esperando a alguien aquí. Ah, pues mañana, entonces. Mañana, tal vez, no sé, yo te dejo saber. Ah, no creo que pueda. Está bien, mi hermano, gracias, hablamos luego. Sí, está bien, nos vemos, cuídate. Para todo. Ahora de que reunirse conmigo, hombre que no tiene un peso, no tiene nada, pedido todo. Ahora me está buscando. No, yo no ando con gente así, sin dinero. Está loco ese pana.
mi hermano Adrián. Oh. Guarda de ahí, ven que tenemos que hablar. Chino, ¿y qué tú haces aquí? Ven, párate, no me gusta verte así. ¿Qué pasó? Cuéntame. Ya todavía recuerdas todo lo que yo te dije, ¿verdad? Yo me voy de la casa, yo me voy ya. Tranquilo. Todo lo que yo te dije es falso. Tú todavía tienes todo tu dinero, tienes tus casas, todavía tienes todo tu vehículo. ¿Cómo todo así? Lo que te dije es falso. Eso fue para que tú te des cuenta de cómo las personas te tratan a ti cuando tú no tienes nada. O sea, que yo tengo toda mi casa. ¿Esa casa es mía todavía? Es tuya. Todos mis carros son míos todavía. Toda mi herencia es mía. Todo tuyo. Tú sigues siendo millonario. Wow, pero... Sí, ¿tú viste cómo todo el mundo me trató? Eso es para que te des cuenta quién sí, quién no y quién nunca. O sea, yo soy millonario todavía. Tú eras millonario, manito. Wow, sí, mira. La gente se enteró de que yo no tenía dinero y mire, me trató mal, nadie me buscaba el lado. Eso es para que tú aprendas. Wow, sí, como la gente trata a uno cuando uno no tiene dinero. Son millonarios. Quiero, manito.